Hay dos mensajes con los que usted insiste mucho hacia los jóvenes. Por un lado, el combatir la cultura de la excusa, y por el otro, el marcar que el mundo no se divide entre exitosos y fracasados, sino más entre buenas y malas personas. ¿Podría profundizar en eso? Sí, porque sobre todo en el deporte está siendo tomado en la sociedad como casi el único paradigma, ¿no? Hay publicidad, sea un ganador, se ve en las películas que el padre lo llama al hijo campeón. ¿Por qué campeón? Porque mi hijo no ganó nada, ¿por qué es campeón? O sea, mi hijo es mi hijo, lo quiero porque es mi hijo, no porque es campeón. Entonces siempre este modelo de que hay que ganar, en todo hay que ganar. Y creo que se filtra muy fácil ganar de cualquier manera, porque si lo más importante es ganar, como sea, y yo creo que eso es terrible para... Yo vivo de esto, vivo de ganar, porque estoy acá porque he ganado, si no estaría otro, pero... Eso no quiere decir que tenga que ser el paradigma o el modelo para todo. Yo creo que tiene que haber un filtro a eso, fundamental, que es pensemos en el otro, hagamos las cosas correctas, respetemos las reglas fundamentales. Después hay unas que no estoy de acuerdo y las puedo combatir, no hay que tener que respetar todo. Pero, y esto creo que es un mensaje que, sobre todo, de la gente del deporte tiene que llegar a los jóvenes. Además porque el deporte no es lindo solo cuando se gana, como dicen muchos. Muchos dicen, sí, todo muy lindo, lo importante es participar, lo importante es ganar. Eso es una estupidez. Porque nosotros el año que viene vamos a ir a las Olimpiadas. En las Olimpiadas, sobre todo en ciertas pruebas como natación, atletismo, etc., hay muchos atletas que saben que no van a ganar. Lo saben. No es la pelota redonda como en el fútbol, que hago un gol. No, en atletismo, hay algún... no van a ganar. Y sin embargo se preparan como si fueran a ganar. Durante el año y en la misma Olimpiada. ¿Por qué? Porque combaten contra ellos mismos. Ellos quieren bajar un segundo, una décima de segundo, quieren lanzar un metro más. Y eso es parte de ganar. Ganar no es solamente salir campeón, es superarse, es mejorarse. Y yo creo que el deporte enseña esto a los jóvenes. Si en cambio damos el mensaje solamente que el que ganó la medalla de oro es un ganador y los demás son perdedores, no damos el mensaje que verdaderamente el deporte nos enseña. Porque yo he perdido muchas veces, pero he estado conforme con lo que hice. Es un mensaje antideportivo en cierta forma. Yo creo que es realmente deportivo, porque, no sé, yo soy... No, me refiero al solo ganar, eso claro, sería antideportivo. Claro, yo creo que sí, no es una cuestión de fair play. Uh-huh. O sea, los chicos cuando juegan al fútbol, en la escuela o en el barrio, juegan para ganar, nada más juegan para divertirse. Ahora, se divierten tratando de ganar y tratando de jugar bien y a ver si les sale esta jugada. Pero no es muy diferente de un chiquitito que mete un cubo arriba del otro, ¿eh? Ese chico está jugando también. Y está serio que parece estar resolviendo un problema de energía nuclear, ¿no? Si uno ve a un niño, está ahí y poner el cubo bien y se le cae y de nuevo serísimo pone el cubo y si logra... Después por ahí se distrae porque chiquito mira otra cosa, deja el cubo, va a hacer otra cosa. Uno juega al fútbol, al vóley o al básquet, y es lo mismo, solo que en lugar del cubo es hacer gol o que salga una jugada o impedir que el otro lo haga. Y uno se divierte tratando de hacer eso. Después el resultado es consecuencia de quien lo hizo mejor, o a veces de la suerte. Sí. Pero bueno, uno está mal cuando pierde, pero tiene ganas de volver a jugar. No es que se deprime y dice, no juego más. No, seguro, se puede decir que lo divertido es el viaje y no llegar a la meta necesariamente. Ahora bien, el deporte... de tanto en tanto da éxitos. A usted lo eligieron en su momento como uno de los tres entrenadores más importantes del siglo XX. En su momento la izquierda italiana y la derecha encarnada en Berlusconi lo tentaban para la política. Hasta Josep Guardiola lo buscó para que le diera consejos. ¿Cómo evitó que el ego no se le disparara hasta el infinito? ¿O le sucedió que se disparara? Sí, eso tendría que decir los otros, porque por ello digo una cosa. Y los que me conocen dicen, en cambio se le disparó. Yo a mis jugadores italianos, cuando ganamos mucho, les decía, no hay que creérsela. No hay que creérsela. Porque este es un juego, yo no gané, ganó el equipo italiano de lo cual yo era técnico. Ganamos porque encontramos, jugamos bien, es un equipo fuerte, pero también encontramos ciertos adversarios, ¿no? Es como... Yo a veces digo, qué mala suerte tuvieron todos los números 10 de la época de Maradona, ¿no? O sea, también está el otro, ¿no? Yo soy muy bueno y justo está Maradona. Y bueno, juego nunca en la selección, está Maradona. A veces pasa eso, nosotros somos buenos, pero encontramos rivales que nos permitieron ser los número 1. Por ahí hay otro periodo histórico que cuenta otro que soy el número 2 o el 3. Primero creo que no hay que creérsela. ¿Cuántos talentos hay en un deporte?
estamos seguros que el chico que o la chica que cuando es más chico juega mejor va a ser el jugador del futuro? Hay infinidad de ejemplos que no es así. Ginóbili en el básquet nunca estuvo en la selección juvenil. ¿Sabían esto? Nunca estuvo en una selección juvenil. Michael Jordan no lo aceptaron en el equipo de la universidad de básquet porque era muy chiquito. A Messi nadie le quiso hacer las curas en Argentina porque costaba mucho. Y la familia lo llevó al Barcelona porque el Barcelona sí estaba dispuesto a pagar las curas que tenía que hacer. Entonces yo creo que nosotros los entrenadores tenemos que confiar más, las 10.000 horas que hablaba Daniel, más en el trabajo que nosotros podemos hacer. Mientras hacemos ese trabajo, no nos preocupemos que si hay un talento de verdad, va a crecer muy bien. Pero nosotros tenemos que pensar en los otros, tenemos que creer en los otros, tenemos que formar grupos hechos por otros, no por los talentos. Los grandes jugadores, aunque le peguemos martillazo en los dedos, van a venir buenos. No depende tanto, lo que sí depende es la cantidad de jugadores buenos que se tengan. Limitaciones. Entonces, primero identificar la situación. Ok. Identifico en milisegundos, el cerebro encuentra una solución para esa situación. Entonces, ¿cómo es que un pibe aprende a jugar al fútbol? Y aprende, lo que pasa es que no se puede, ver. Pero un pibe por ahí agarró la pelota, hizo así y se chocó con el defensor. Una vez. Y la segunda vez hizo así y se chocó con el defensor. Y solo, como hacen en todas las cosas los chicos, porque los chicos hacen así en todo, cuando aprenden a usar un teléfono, en todo, la tercera hizo así y se fue por el otro lado. ¿Pero por qué? Dice, no, es innato. No es innato. Ese es un entrenamiento. Una pregunta aparentemente muy simple, pero que yo en su momento no supe contestar bien. Y la pregunta era, ¿qué significa jugar bien? De pronto dice, bueno, jugar bien, es fácil. Jugar bien es jugar bien. ¿Qué significa jugar bien al fútbol? ¿Qué significa jugar bien al básquet? ¿Qué significa jugar bien al vóley? Aparentemente es tan fácil de responder, tan fácil que yo no lo supe responder. Quizá ustedes, algunos de ustedes, sí, yo no lo supe responder con claridad. ¿Qué significa jugar bien? Y cuando hago esta pregunta a entrenadores o jugadores mismos de selección, les pasa lo mismo que me pasó a mí. Uno dice, bueno, jugar bien es tener buena técnica. ¿De verdad eso? ¿No pasa que hay chicos que con la pelota al fútbol hacen lo que quieren y cuando van a probar su club no los toman para jugar? No los toman. Los entrenadores dicen, no, y el papá no entiende por qué. Pero si mi hijo la rompe, si mi hijo con la pelota hace lo que quiere, ¿por qué no lo agarra Boca, Chacarita o Argentinos Juniors, cualquiera, River? ¿Por qué lo agarran para jugar? Si con el pibe con la pelota hace lo que quiere. Pero hacer lo que quiere con la pelota es una cosa y jugar es otra cosa. Y jugar al fútbol 5 es una cosa, y jugar al fútbol es otra cosa. Y con el vóley pasa exactamente lo mismo. ¿Qué significa jugar al vóley? Tener buena técnica, o sea, un jugador que tiene buena técnica de recepción, de ataque, es suficiente, con eso juega bien. No. ¿Por qué? Porque jugar bien significa, primero, interpretar la situación que se le presenta al jugador. E interpretar la situación es leer la pelota, identificar la situación, que es una situación que ya la vio antes, porque si no la vi nunca va a ser muy difícil. Por eso hay que entrenar en situaciones lo más parecidas al juego posible e interpretar cuando esa situación es compleja. Porque hay situaciones que son simples, por ejemplo, saca el adversario, yo tengo que recibir. Ahí tengo que leer la pelota. Si yo leo dónde va la pelota, la trayectoria de la pelota, la parte de interpretación ya lo resolví. Pero yo tengo que defender. Y hay uno que ataca y a una determinada distancia de la red y hay un bloqueo o hay dos y dónde está ese bloqueo respecto a la varilla y qué características tiene ese jugador, tiende a hacer este golpe, tiende a hacer ese otro. Ya toda esa estructura es compleja, ya la tengo que interpretar, no es suficiente leerla. Mientras que la trayectoria de la pelota es una situación simple, basta leerla. Si un jugador hace esto, que interpreta la situación, ya está en buen camino, pero no es suficiente. ¿Qué es lo otro que tiene que hacer?
tiene que elaborar en milisegundos en su cerebro una solución para esa situación. No para cualquiera, para esa, en particular para esa situación. Y esto los jugadores, incluso ustedes cuando juegan a un juego con pelotas, lo hacen en modo inconsciente. Lo cual no significa que la operación que se produce en este computer que tenemos acá, en esta computadora, no sea racional. El cerebro humano es capaz de elaborar soluciones a una velocidad que ninguna computadora hasta ahora inventada es capaz de hacer. Pero lo que hace el jugador cuando juega es, interpreta la situación, dice, esta es la situación, ¿qué puedo hacer para esto? Esto, y después encontró la solución correcta o no, lo hace bien o mal técnicamente. Lo que la gente, y a veces también algunos periodistas ven, es solo la parte técnica, porque es lo que se ve. Y muchos entrenadores también comentan este error. La otra parte es invisible, lo que se produce en el cerebro del jugador, y muchas veces se produce en modo inconsciente. Por eso, si de repente ustedes mañana entrevistarán al Messi de la situación, al Maradona, o al Conte, o al de chico de la situación, y por ahí le preguntan ciertas cosas, y no le va a saber decir por qué. Entonces yo muchas veces les hago esta pregunta a los jugadores, le digo, ¿por qué Maradona no probó todos los partidos hacer el gol que le hizo a los ingleses, donde se cambió 5 o 6, ni me acuerdo ya cuántos se cambió? ¿Por qué? Si era Maradona, ¿por qué todos los partidos no trató de hacerlo? Estos son los misterios de la mente humana, porque ese día, en ese momento, su cerebro, en modo inconsciente, le dijo de hacer eso, y en otros partidos le dijo de pasarla de primera. Y en el volei esto pasa también. Dice, pero ¿por qué este jugador buscó este golpe y no este otro? Y él por ahí tampoco lo sabe en modo consciente. Pero lo que sí ocurrió es que él, en esa situación, identificó esa situación, dijo, voy a usar esta solución, no lo dijo de esta manera. En modo inconsciente, su cerebro en milisegundos dijo, voy a hacer esta solución, y después la hizo bien técnicamente. Entonces nosotros vemos, qué bárbaro el gol, el punto que hizo, o el gol que hizo en el fútbol, o el doble que hizo en el básquet. Pero el proceso fue eso. Entonces, cuando uno, incluso algunos de ustedes, son muy jóvenes, que seguramente juegan fútbol o otros deportes, buscan, encuentran soluciones, es porque su cerebro en la memoria tiene que otras veces hicieron de otra manera y no funcionó. Entonces buscan de hacerlo de otra manera y encuentran la solución mientras juega. Esta es la operación que ocurre, que cuando uno analiza cómo juega un jugador, tiene que tratar de ver si estos tres aspectos, el jugador lo hace bien o lo hace mal. Cambiar la mentalidad para mí pasa por esto. No es que tenemos que cambiar mentalidad específica, cómo tenemos que jugar. Podemos cambiar en la medida que sepamos lo que somos, de saber cuáles son nuestras virtudes, cuáles son nuestros defectos, corregirlos y tratar de hacer un cierto juego. En este estado, en el deporte, a diferencia de otras actividades, no es suficiente hacer las cosas bien. No es suficiente. Si usted va a un médico, el médico los cura bien y es muy bueno, listo, es muy bueno. No importa que haya otro más bueno. Ese es muy bueno. Está todo el mundo contento con él. Si uno, no sé, le gusta los redonditos ricota y al otro le gusta, no sé qué otro grupo, que no me entiendo mucho, estoy muy viejo para saber de estos grupos, no es que haya una competencia a ver quién es mejor. A uno le gusta este, a uno, y a uno le gustan los dos, y compra los discos de los dos, y está todo bien. Y los dos son buenos. En el deporte no es así. En el deporte hay uno que gana y uno que pierde. Y el mecanismo muchas veces es el que perdió, está todo mal. Pero salió segundo. Está todo mal, porque perdió. No. Está mejor que todos, menos de uno que le ganó. Y así es que salió tercero, el que salió cuarto, el que salió quinto. Esta idea de cómo es el deporte, sí, todo el mundo la sabe racionalmente, pero no la aplica a la hora de jugar. Cuando se juega, si perdiste, sos un perdedor. ¿Cómo sos un perdedor? Y a todo lo que le ganaste, no. Número uno. Y bueno, número uno no pude, el otro jugó un poco mejor que yo. Entonces está mal todo lo que hice porque otro lo hizo un poquito mejor. Entre nosotros, para escalar posiciones,
Sí, tenemos que cambiar la mentalidad, tenemos que mejorar algunas cosas en la mentalidad y otras las tenemos que consolidar, tenemos que mejorar cosas, pero tenemos que ser conscientes que mientras yo estoy diciendo esto, los entrenadores de los demás países están diciendo lo mismo, ¿eh? No es que son los salames que no entienden nada y nosotros somos los únicos vivos. Nosotros estamos haciendo esta cosa y los otros también. Y nosotros estamos trabajando duro y los otros también. Y nosotros vamos a mejorar cosas y los otros también. Y ese encuentro y ese enfrentamiento con los otros, a ver quién mejoró más, quién es mejor, bueno, esa es la salsa del deporte y es lo que nos gusta hacer a nosotros. Y a veces sentimos el estómago cerrando un partido porque no sabemos qué va a pasar y bueno, nos gusta eso, pero es difícil. No es que si después hay uno que es mejor, ah, porque acá se hicieron las cosas mal, o del otro lado se hicieron mal. Es un enfrentamiento complicado. Los jugadores cambian rápidamente, bastante rápidamente. ¿Por qué? Porque son jóvenes. Yo creo mucho en la juventud, que son jóvenes, porque los jóvenes tienen una grandísima capacidad de adaptación y de cambio, mucha mayor que nosotros adultos. ¿Por qué? Porque tienen todo por delante, todo por conquistar, porque tienen el cerebro fresco, elástico, todavía no se han consolidado en ciertas cosas que funcionan. Nosotros tendemos a hacer una cosa que funcione y entonces esa es la verdad. El joven está abierto a todo. Yo por eso siempre doy el ejemplo, ustedes, yo les doy un teléfono que ustedes nunca vieron, o una computadora nunca vieron, en 10 minutos la aprenden a usar. Yo tardo una semana y además me pongo nervioso y la termino odiando. ¿Por qué? Porque me equivoco y no funciona. Y entonces, ¿por qué me pongo mal? Porque no estoy acostumbrado tanto a equivocarme, porque me construí un pequeño jardín donde me manejo bien. Usted, en cambio, tiene esta capacidad de aprender, ¿no?, rápidamente un montón de cosas. Los jugadores son iguales. Tienen esta capacidad, por ser jóvenes, de cambiar, de aprender muy rápidamente. Y bueno, por eso creo que es un gran privilegio trabajar, que yo tengo, que es trabajar con jóvenes. Porque si el jugador juega por 7 meses, 6 meses, lo que sea, en un nivel más alto, el jugador aprende más. El jugador aprende en los partidos, no solamente en entrenamiento, jugando aprende. Si el adversario le crea dificultades muy altas, el jugador de calidad aprende porque busca, bueno, lo que dijimos, interpreta esas situaciones, busca soluciones y las hace bien. Esa operación que hace su cerebro contra adversarios mejores lo hace crecer.